encontramos compañeros como nosotros, encontramos compañeros que también están luchando aquí en Chile, por lo mismo que nosotros luchamos en México, por eso. Y porque a pesar de que los compañeros son chilenos o hemos estado en Argentina, o son argentinos, o son, qué sé yo, de otro país, no somos de otro país, somos los mismos pueblos latinoamericanos que queremos construir unas naciones verdaderas, una nación bolivariana, un mundo donde quepan muchos mundos. Por eso estoy aquí, por eso estamos con ellos, por eso estamos con ustedes. Tenemos la satisfacción de poder tenerlo. Hoy día jueves está aquí en nuestra Casa Bolívar, en nuestro espacio, y vamos a tener la gran oportunidad que ya se está plasmando en nuestras paredes de que el compañero Gustavo, junto a Beto, junto a los otros compañeros que se van a incorporar del colectivo de RP, que nos van a dejar plasmado este hermoso mural, que obviamente grafica esta integración, estas luchas de estos grandes líderes que han luchado, y los que fueron, los que vienen, los que vendrán, que han luchado un poquito en esa misma idea que nosotros como Casa Bolívar, que es uno de nuestros idearios, la integración latinoamericana, que efectivamente nuestro continente, América Latina, sea una sola y que la patria sea América para todos los latinoamericanos. Les comento que yo soy Gustavo Chávez Pavón y soy aprendiz de muralista, soy anartista con T de tabla, con T de té,
anartista. Sí, cuando me preguntan que si soy artista o eso, soy anartista, ¿no? Del prefijo de sin arte. Y soy amigo de los compañeros de la Brigada Ramón La Parra, del colectivo, del Beto y el Chinchín, el Pato Madera, que no lo veo por acá. Y bueno, es por ellos que estoy acá, por los compañeros, por mis hermanos del colectivo de la Brigada Ramón La Parra, con los cuales compartimos muchos sueños, muchas experiencias, pero sobre todo este origen, un origen muy común, un origen que no se encuentra mucho ni en las galerías, ni vendiendo obras, es el origen de la militancia. En Argentina es de otro modo la militancia, me parece, tiene otro sentido, pero en otros países, como en América Latina, le llamamos militancia a los que trabajamos con las organizaciones, a los que pintamos desde adentro de las organizaciones, a los que nos morimos de hambre igual que nuestros indios, igual que nuestros campesinos, igual que nuestros obreros, igual que los estudiantes. Sufrimos todas las vejaciones de estos sistemas capitalistas en su fase neoliberal. Somos los mismos que pintamos desde adentro y que a veces andamos nada más con las ganas de comer un choripán que no llega, pero siempre tratando de hacer redes. Por eso estamos acá, porque en ese hacer redes hemos llegado a Palestina, hemos llegado a diferentes países de Europa, hemos llegado a Venezuela con el compañero Chávez, hemos llegado a otros países, a Argentina por supuesto, y es por eso que estamos aquí, pintando con ustedes, porque creemos en la esperanza, creemos en el futuro, creemos en la historia que hemos hecho muchas personas, muchos grupos, muchos compañeros que estamos por aquí, de repente medio desapercibidos o en silencio, pero que hemos construido esta historia que se llama la rebeldía, esta historia que se llama la resistencia. Y esa historia que se llama resistencia, que se llama rebeldía, está organizada. Por eso estamos acá, pues, ¿no? Y por eso estamos pintando estos muros. O sea que estamos dejando los muros llenos de rebeldía organizada, con los colores de la esperanza, con los colores de estos sueños que de repente parecen imposibles, pero que los hacemos posibles. De por sí como que ya somos un poco como expertos en esto de hacer sueños imposibles, ¿no? Uno viene aquí a aprender mucho de ustedes. Ustedes aquí en Chile siguen siendo esa llamita que está prendida y que volteamos desde cualquier rincón de México, y a veces cuando me ha tocado estar en Chiapas, allá ponemos la música que les ha dado contexto a todos ustedes. Ponemos el Pueblo Unido, ponemos el Venceremos, ponemos las canciones de Chile que le han dado también imagen y rostro a esta resistencia, a esta rebeldía organizada en Chile. Y siempre estamos volteando desde cualquier lugar en que estamos en México, en la rebeldía, o con los macheteros en San Salvador Atenco, o con los compañeros en Ayotzinapa, siempre volteamos y miramos y suspiramos y nos enamoramos más de todas las almas libres como tú, de todas las almas que son revolucionarias y que están luchando y que no se han vencido y que no se han cansado ni con los años, ni con las traiciones, ni con las muertes. Gracias, compañero.